Chicas, llegó el momento de trabajar en la parte de abajo. Voy a empezar por un costado del canesú, ven que acá está el canesú, y voy a comenzar así. A partir de esta vareta voy a contar una cadena y en la siguiente voy a insertar la aguja y voy a sacar la lana o el hilo y voy a hacer cuatro cadenas, dos, tres, cuatro, y es el mismo procedimiento de seguir con las varetas. Ahí, una cadena, una vareta. Y cuando lleguemos al lugar donde yo había marcado para cerrar el cuerpo de la manga para separar, vamos a hacer así. Otra vez vamos a suponer como que yo voy por acá, 1, 2, 3, 4, y vamos a hacer así. Una cadena. Miren lo que voy a, dónde voy a hacer la vareta. Bueno, acá la dejo para no confundirme. Voy a hacer acá, normal, la vareta. Ahora voy a hacer una cadena y me voy a saltar en la que yo tenía marcada atrás. Entonces voy a pinchar mi aguja en esta vareta, ¿ven? Acá. Así paso al otro lado. Ahí, espero que lo vean bien. Ahí. Así. Y voy a seguir como siempre con mis varetas. ¿Ven? Abajo del brazo, ahora les muestro cómo queda. Así tiene que quedar, ¿ven? Acá tengo mi manga de este lado y mi manga de este lado. Entonces voy a hacer una casita, dos casitas o cuadradito, la cadena y continúo sobre este lado, ¿ven?